Hola, espero estés muy bien. Yo soy Sara y bueno, yo sé que llevaba muchos días perdida, bastantes días perdida, pero si me siguen en Facebook y en Instagram probablemente saben un poquitico de qué fue todo lo que me pasó. Y bueno, qué mejor manera que volver a empezar que con un episodio súper interesante, súper divertido de God of War. Así que nos quedamos en esta parte donde estaba este herrero y vamos a continuar. No sé ustedes, pero la verdad quiero saber qué hay aquí. La verdad es que no estoy muy segura si la entrada es por allá o es por aquí, pero igual vamos a descubrir eso. Igual la Dejaste idea peleando solo. es... Así es. Las personas son una cosa. Todo lo demás lo enfrentas. Hasta que yo diga basta o estemos muertos. ¿Entendido? Haz tu parte o regresamos a casa. Entendido. Muy bien. Bueno, la idea es... ya se me olvidó la verdad lo que les iba a decir. Pero bueno, sí. Ah, bueno, sí, explorar todo. También. Que veamos como todo, Espera, todito. regresamos aquí. Oh. Aquí ya estuvimos, pero igual veo que allá hay como un cofre, así que pues vamos. Muévanse. Bueno, eso me va a servir más adelante, supongo. La verdad, no sé si devolvernos. Oh, sí, este lugar ya estuvimos, así que sí, devolvámonos. Y vamos por el lugar. No me acuerdo por dónde vine. Por acá. Yes, por aquí. Bueno, y quiero contarles que una de las razones por las cuales estuve tan perdida es que se me dañó el micrófono con el que grababa, por eso de pronto si me escuchan un poquito diferente, un poquito, no sé, extraño, es probablemente por eso. Y pues bueno, eso fue un poco complicado porque bueno, no sabía cuál comprar, así que compré uno provisional, ya después volveré a tener, digamos, uno Ven. mejor Fue un placer mientras... conocerte, Brock. Pensaré en un nombre para tu bestia. ¿Qué te parece si la llamo Maldita Gratitud? ¿Oíste? ¡Maldita Gratitud! ¡Ven aquí! ¡Me gusta! Bueno, listo. Bueno, sí, esa es la razón y bueno. Oye, cuídate las espaldas. Ese lugar puede darte un verdadero disgusto. Ok, continuemos por aquí. Ok, me imagino que hay que darle ahí arriba. Por aquí. Yes. Oh, esa estuvo más dura. Oh, ¿qué hay aquí? Ay, miren. Se ve tentador. ¿Cómo entro ahí? Bueno, ok. Oh, ok. ¿Cómo pasamos? Me imagino que el mismo sistema. Oh, se va cayendo. Vamos a volverlo a subir más. Genial. Espera ahí. Oh. Okay, oh. Bueno, okay, me imagino que hay que hacer lo mismo otra vez. Listo, pasemos. ¡Oh! Oh. Okay, ¿por qué? La verdad verdadera es que olvidé cómo era que se
¿Cómo era que se bloqueaba? Ya lo descubriré de nuevo. Bueno, ahora... ¿What? Ay, no me esperaba que eso pasara. Oh, el tesoro. No me había dado cuenta. listo. Ahora, bueno, otra vez. Me pregunto cuántas veces me van a salir más crackers. Crackers, como sea. Crackers, no sé cómo se pronuncia. Ya lo olvidé. ¿Otro? Ok, otra vez. ¿Cuántas veces va a pasar esto? ¿A cuántos tengo que matar? Listo, a ver, me imagino que aquí hay que hacer lo mismo. Ok, esto está un poco denso. Ahora. Ok, eso fue mucha concentración. Pero estuvo bien, estuvo bien. Bueno, no habría como forma de subir allá o algo. Como que haya algo ahí arriba, no sé. Revisemos. Bueno, sí, por allá, pero igual. No veo como que haya forma de pasar. Sin embargo, pues por algo está ahí, así que... bueno, igual no voy a perder el tiempo, así que sigamos. Ok, continuemos. He estado tan cerca de la montaña. Se ve muy grande. Ojalá mamá pudiera verla. Siempre me pongo muy triste cuando hace comentarios así. Ok, no sé si me vaya a salir algo por aquí, así que... ¡Hey, mira eso! ¿Qué es? Niño. ¡Mira! Hay runas escritas en el costado. ¿Qué dicen? Dice, tal como estamos los dos, los tres, pues si soy solo yo, no puedo ser. Acertijo. Quizá haya una pista por aquí. Ellos son dos... Puede que... a ver... Oh, vean, ahí hay algo. Vamos a ver. Creo que esos anillos deberían estar girando. Oh. Sí. Sí, los anillos están girando. Regresa. Vamos a ver. Ok, me imagino que hay que como organizar eso. Así que, bueno, intentemos.
Ay, no estoy segura. Ay, bruta. Ok, ese de ahí yo creo que... ¡Ay! Bueno, ténganme paciencia, ténganme paciencia. Ay. Es que soy bien lenta. De verdad, de verdad, de verdad. Me cuestiono. A ver. Creo que esa parte está bien. Ok, falta. No sé exactamente qué falta. A ver. La del centro, me imagino. No, ¿por qué hice eso? Ok, ya casi. Creo que tiene que dar la vuelta. Así que... otra vez. Dejemos que dé la vuelta. Eso es. Veo runas. Bien. Niño, ¿qué dicen esas runas? Ah, dicen familia. No es una pista. Es una respuesta. Por eso lo de solo yo no puedo ser. ¿No crees? Usa tu cuchillo y traza las runas sobre la arena. ¿De verdad? Kingslock. Algo sucedió. Wow. ¿Qué está pasando? ¿Funcionó? Ok. La verdad es que tenía miedo de que fuera a salir algo por ahí. Está detrás de nosotros. Por allá, pero miremos primero qué hay aquí. Hay muchas runas, pero igual no veo nada, así que continuemos. No creo que se pueda salir por ahí. Ah, no, sigamos. No sé, pero siento que en cualquier momento va a salir algo. Niño, algo horrible. Estas huellas. ¿Son de jabalí? No sé, pero lo hallaré. Ve. Vamos por el jabalí. Sus habilidades afinadas. Oh. ¡Oh! Wait. A tu derecha, no te disparas. Okay, run. Ok, voy a activar mi furia. ¡Wow! Ok, run. Ok, niño, flechas. Oh, no hay. ¡Flechas! ¡Listo y a la espera! ¡Oh! Ok. Creo que me está siguiendo. ¡Listo! ¡Ay, no quiero morir! Siempre que digo eso, muero. Ok, vamos a dar la vuelta otra vez. Hay que despistar al enemigo.
¡Ay! ¡Bruta! ¡No! ¡Ponte detrás de mí! ¡Oh! Oh. Run, 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 run. Okay. ¿Qué tan lejos está? Oh, oh. Oh, Dios. Vamos, vamos, vamos. ¡Woo! Creo que ya lo tienes. Sí. ¡Woo! Estoy sin aliento. Estuvo increíble. Ataque rúnico fuerte. Ok, ahorita me encargo de eso. Listo. Y me pareció ver por allí un cofre. Bueno. Mira, ¿qué dice? Las runas simbolizan a las tres Nornis. Nornas. Las hilanderas del destino. Ahí hay una y ahí hay otra. Las hilanderas del destino. Está bien. A ver. Y la otra. Me pareció. Creo. Sí. ¿Lo logré? ¡No! ¡Oh, no puede ser! ¿Lo logré? ¡Oh! ¿Y con lo lenta que soy? No. ¿Saben qué? Si no lo logro voy a desistir de... Ay, ¿es en serio? Ay, me muero, me muera. Y ya se hizo. A ver. Oh, bruta. Por fin. Vamos a ver qué nos da aquí. Ok, otra manzana. ¡Wow! Genial. Listo, ahora sí, continuemos nuestro camino. No sé si necesito esto, pero igual pues no voy a volver por aquí. O creo eso. Ok, venimos de allá. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, me gusta romper esto. Vamos a mirar a ver qué hay por aquí. Y si de pronto por aquí es el camino. No. Bueno. Sigamos entonces por ese otro lugar, por aquí. Bueno, igual no necesitaba niño, eso. Escucho a tu animal delante. Sabía que era un jabalí. Un jabalí. Ok.
Bueno, no sé cómo vayan ustedes a escuchar este micrófono, sin embargo, de una vez les digo que disculpen cualquier Está bien, cosa está que bien, está noten bien. rara, Tensa las del porque, pecho. pues, como les La piel digo, del jabalí es es gruesa. diferente. Oh. ¿Sí le di o no? Hice lo que me dijiste y parece que le rebotó. ¿Será un jabalí mágico? Eso fue muy raro. ¿Tú qué crees? Se veía diferente a cualquier otro jabalí. Pues ve por él. Okay, vamos. Mantente alerta. ¿Más de esa gente? Es otra cosa. Los ojos de Odín. Ahora nos encontramos con alguna vaina rara y otra vez, aunque pues no creo, acabamos de ver una muy muy rara, así que pues no creo que haya otra cosa así tan rara. ¿Será que hay algo aquí? Oh, me encontré algo bonito. ¿Qué más habrá por aquí? Drogar aquí también. ¿Estarían peleando? Ahora se despierta alguno de esos bichos. O todos. Ay, pensé que tenía como algo raro en la cara. Oh. 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 Okay. Vamos a ver si había algo acá. Bueno, sí, la verdad, sí odio que salgan así como tan de la nada. Aquí se fue por debajo. Continuemos. Oh, ahí está el jabalí. Sí. Le di. Codo arriba, mano firme, ¿Qué es? relájate. No tengo que apuntar, parece. Precisión, ¿O no sí? velocidad. No. Sí. Oh. No lo pierdas. Oh, se le cayó el cuchillito. Niño. A ver. Niño. ¿Por dónde se fue? Se está nublado. Ay, tengo un mal presentimiento. Oh, hay dos caminos. Bueno, siempre es mejor irse por la derecha. Oh, esperen. Aquí hay otro camino. Ay, ¿qué hago? Ok, aquí está cerrado. Debe ser por aquí. Niño. Ay, Dios. Ahora me sale alguna vaina rara. Un marsupial o algo así. Mentiras. No sé, ¿qué está pasando? Ay, me di contra las paredes. Ok, no entiendo qué está pasando. Ay, ¿por dónde? Voy a ir por acá. Ay, siempre tomo una mala decisión. Okay. What? ¡Mateus! ¿Quién es esa? Oh, Dios. Bueno, sí, era por aquí. Uf. Eso era como un laberinto. No sabíamos que fuera de alguien. No es mío, es mi amigo. Wow, todo se ve súper lindo. El niño obedecía mis órdenes. Entonces ayúdame. Aprieta aquí, por favor. Oh, se está desangrando. Sí, era mágico. El último en su especie en el reino y tú le disparas. ¿Necesitabas comida? Practicaba. Para practicar. De verdad lo siento. Mantente sanado ahí. No
culpa es mía. Debí haber estado más atenta. ¿Va a morir? No lo permitiré. Tú, la flecha le atravesó una arteria. Encuentra ambos extremos y sosténlos. Ay, Dios. Primero al lado izquierdo. Tómalo y sosténlo. Ok. Ahora el derecho. Sosténlo fuerte. Bien, ahora júntalos. Al mismo nivel. El jabalí. Eres una bruja. No puedo curarlo aquí. Mi casa está detrás de esos árboles. ¿Lo llevas tú? Me da desconfianza. Él no puede morir. No. Bien, parece estar estable y calmado. No, oh, por Dios. Por aquí. Oh, me pregunto si después de los hechizos que acaba de decir me voy a volver como un hombre lobo o algo así raro. Una mujer lobo. Ok, ya. Ese arco es algo grande para ti, ¿no? Oh, mira los verdaderos. Oh, pues este también es un jabalí. Pero más normales. Está muerta. Llevamos sus cenizas al pico más alto de los reinos. ¿Cenizas? Fue su último deseo. Niño. En verdad, lamento tu pérdida. Oh. Todo se ve tan bonito. Me gusta mucho como este ambiente. Todo está súper lindo. Me gusta. Llegamos. ¿Vives en un árbol? No dentro. Debajo. ¡Emily! ¡Mira! ¿What? Está bien. ¡Wow! ¡Es una tortuga! ¡Ay, es increíble! ¡Me encanta! Yo quiero una casa que sea una tortuga. ¿Es agradable? ¡Ay, miren! El alce, pues no es el mismo, pero se parece mucho al que matamos al principio. ¡Guau! ¡Qué lindo! No lastimaría a nadie. Ay, ¿qué es eso? Eso que le cuelga. Ay. Pobrecito. Colócalo sobre ese símbolo. Ay, se está muriendo. Que no se mueva. ¿Vive sola? Es mejor así. ¿Qué niño tan preguntón? ¿Le gusta la gente? Niño. Pues, es cierto. Sujétalo para que no se lastime. Bien. Tranquilo. No. Descansa. Necesito dos cosas más. Detrás de la casa crece un poco de asiano. ¿Me traes un poco? ¿Qué más? Yo sé que eres un dios. What? No de este reino, pero no. Bueno, sí, es una bruja. Él no lo sabe, ¿verdad? Tu verdadera naturaleza, ni la suya. Eso no es asunto tuyo. A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros, créeme. Lo sé. Cuando te encuentren, y va a pasar, todo será más difícil. El niño preguntará cosas. Ese será mi problema. Lo que sea que ocultes, no podrás proteger al chico para siempre. Pero tienes razón. No es asunto mío. Ay, Dios. También necesito verlos, ¿podrías? Es una flor blanca del jardín. Solo un puñado. Perros. Bien. Unos berros. Okay, vamos por berros. ¿Dónde hay berros? ¿Dónde está el niño? Flor blanca.
Aquí no hay ninguna flor blanca. Es genial. O sea, vive debajo de una tortuga. Eres muy abierto con ella. No sabemos si es de fiar. ¿No intentó matarnos? Aún. Pienso lo mismo. No sé si me estoy alejando mucho. Blancas. Oh, ok. ¿Serán estas? Sí. Listo. Vamos. Bruja. Berro, bien. ¿Tienes el cianoto también? El niño está buscando. Quizá alguien podría ayudarlo. El bálsamo no sirve sin los dos ingredientes. Ok. ¿Dónde está este peladito? Aquí está. ¿Esto ayuda? ¿Se me cayó? Cuando perseguías al animal. ¿Qué me pasa? Si lo perdiera yo... Ya lo habías perdido. No. A partir de ahora lo guardaré mejor. Ok, vamos. ¡Qué genio! Justo lo que necesito. Pobrecito. ¿Sobrevivirá? Entonces nos vamos. Esperen. Debo agradecerles. La desconfianza. ¿Quieres soledad? Esta marca te ocultará de aquellos que quieran hacer tu viaje difícil. Luina. Luina. Hey, Millie. Hay un atajo bajo esta casa que lo sacará a salvo de este bosque. Sigan todo este camino y luego diríjanse a la luz. Okay. Qué interesante. ¿Te volveremos a ver? Tanto o tan poco como deseen. Ahora váyanse. Oh. El niño. Este pasaje subterráneo debería conducirte de nuevo a tu camino a la montaña. Solo usa el bote. Espera, y toma esto. Puedes usarlo para orientarte y moverte por el mundo. Siempre te guiará hacia tus metas. Ok, bueno, esto está súper interesante. ¿Hasta dónde vamos? Y realmente estoy súper entretenida jugando. Me encanta este juego. Me hacía muchísima falta y la verdad es que yo no soy de adelantarme. A mí me gusta mostrar mis como sentimientos, sensaciones, mis experiencias, lo que sea, como prefieran llamarle, al momento de jugar y que sea todo súper natural. Así que pues bueno, básicamente eso fue todo. Espero se hayan divertido, espero les haya gustado mucho. Me hicieron muchísima falta. Quiero que sepan que me ausenté no porque quisiera, sino porque pues realmente no podía en el momento volver. Pero bueno, ya estoy aquí con ustedes otra vez. Y de paso quiero decirles que estoy muy 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 feliz de que ya seamos 5000 personas en este canal. Y quiero saber qué les gustaría que hiciéramos de especial para celebrar los 5000.
Y bueno, básicamente eso fue todo. Espero este video les haya gustado mucho, les haya sido de mucha utilidad. No se les olvide suscribirse a mi canal, darle like a este video, compártanlo si les gusta, si no, pues también. Síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Les dejo el link en la cajita de descripciones. Recuerden que el Instagram y el Facebook aparezco como Sally Limón con doble N. Y bueno, chao, chao.